Tu hai smesso di giocare molto giovane, a soli 32 anni. Ci sono giocatori che continuano la loro carriera molto di più. Perché hai preso questa decisione? Bueno, porque llegó un momento en la carrera en la que, bueno, sentía que ya el fútbol no era lo que era hace años y bueno, también eso ayudado de una lesión que tuve crónica de pubis, pues fue lo que me hizo colgar la bota demasiado pronto, la verdad. Tu giocavi nel Real Madrid, hai dovuto addirittura fare una causa giudiziale per lasciare il Real e trasferirti al Tenerife. Perché proprio il Tenerife? Porque en aquel momento bueno, yo quería jugar en primera división. El Tenerife fue un equipo que se interesó en mí y al final, bueno, el equipo necesitaba gente porque andaba en una situación bastante mala. Y bueno, pues llegamos a un acuerdo, me fui para allá, pasó el problema con el Madrid y afortunadamente luego, bueno, acabó en buena causa para todos y pude jugar en primera división y en Tenerife, que era lo que quería de un primer momento. Facessi una grande stagione al Tenerife, fu una stagione che sempre si ricorda di quel club. Che ricordi di quella stagione, di quella temporata? Bueno, sobre todo la mejor temporada que tuvimos allí fue quizá la última nuestra y nuestra, hablo de Rafa, también Curro Torres, que fue otro compañero nuestro que vino también para Valencia. Fue muy buena, sobre todo porque fuimos un equipo en el que no partíamos para ser favoritos para ascender a primera división y al final, bueno, el trabajo bien hecho, el que nos inculcasen una mentalidad ganadora desde el primer momento, pues fue lo que nos hizo, sin ser favorito, pues al final poder conseguir el objetivo. Fu Rafa Benitez a volerti al Tenerife. Sí, fue con Rafa Benítez, además como entrenador, en el que yo creo que, además en Tenerife, todo el mundo tiene muy buen recuerdo de él por lo que dejó y por el cariño que le tiene a la isla. Y sobre todo porque a nivel deportivo dio mucho al equipo y sobre todo yo creo que fue el comienzo de una carrera para él maravillosa. E secondo te perché Rafa Benitez aveva tutta questa fiducia in te? Questa ¿Filusen? confianza. Ah, bueno, porque él era un entrenador que él cree mucho en sí mismo, ¿no? Entonces, cuando tienes a un entrenador que cree tanto en su filosofía y que la lleva hasta el final, al final los jugadores se transmiten de esto, se contagian, ¿no? Entonces esto es lo que sucedió en las dos épocas que he tenido con él, tanto en Tenerife como aquí. Él fue una persona que nos inculcó confianza en el equipo, nos hizo creer que éramos los mejores y al final cuando un entrenador hace esto es muy complicado que las cosas no funcionen. Rafa dice sempre che i giocatori c'è bisogno di conoscerli anche psicologicamente e di parlare con loro se ne hanno bisogno, se lo necessitano. E faceva così anche con te. Sí, él, estoy completamente de acuerdo con su forma de ser, ¿no? Él no es un entrenador común porque él va mucho más allá de lo que puede ser cualquier entrenador, ¿no? Él se preocupa de cómo te funciona tu vida a nivel personal, de si necesitas algo. Él quiere hacerlo todo perfecto para que una vez que salgas al campo únicamente pienses en el fútbol, ¿no? Entonces esto se valora mucho, sobre todo yo creo en la época en la que vivimos y creo que él es uno de los mayores aciertos que tiene él para cómo tratar al jugador y para que al final los equipos acaben dando resultado. Rafa, c'eri anche tu, qui c'è la foto che lo testimonia, ha vinto la Liga, è stato l'ultimo a vincere la Liga prima del predominio totale di Real Madrid e Barcellona. E secondo te come c'è riuscito? Perché ci siete riusciti? Yo creo que es por lo que te he comentado, ¿no? Creo que él tiene una fe ciega en su trabajo y al final al jugador le hace sentir tan especial y tan bueno que al final las cosas se acaban dando resultado, incluso sin ser el mejor equipo. Entonces a nosotros nos hizo competir con un Madrid, con un Barcelona, pues en el Madrid sobre todo estaba, bueno, Zidane, Beckham, que generalmente siempre debían haber sido superiores a nosotros, pero que nosotros teníamos tantísima confianza en nuestro trabajo y en nosotros mismos que esto fue la clave del éxito. Ti ricordi una partita in particolare dove magari le sue parole nel descanso hanno cambiato la partita, vi hanno permesso di recuperare una partita? Sí, yo creo que aquí el más famoso es el partido contra el Español en Montjuïc, ¿no? Que bueno, todo el mundo en el descanso perdíamos 2-0 y todo el mundo comentaba fuera del campo que Rafa Benítez estaba destituido
y no solamente ganamos ese partido de 2-3, sino que al final conseguimos ganar la liga. Entonces yo creo que ese fue el punto en el que nos hizo creer que se podía y al final se pudo conseguir. Rafa sembra una persona molto tranquilla, sempre sorridente. Si è mai arrabbiato veramente negli spogliatoi? Sí, no, claro. Como todo entrenador y como todo buen entrenador, sobre todo, tiene mucho carácter. Lo que pasa que él tiene mucha psicología, él sabe tratar bien al jugador y sabe en el momento que puede o no puede hacer una cosa u otra, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, además, creo que lo mejor que tiene es que él nunca deja nada al azar. Él siempre tiene todo bien pensado, cuándo debe hacerlo, cuándo no debe hacerlo. Entonces, cuando tienes todo programado de esa manera, es muy complicado que las cosas se tuerzan. Hai mai avuto una discussione con lui, una sorta di pelea No. o si enojò Sí, contigo? no, conmigo no. Nunca. Siempre hemos hablado bien, desde Tranquilo. respeto y bueno, hemos intercambiado opiniones. A veces yo no he estado de acuerdo con él o él conmigo, ¿no? Pero nunca fuera de tono y al final yo creo que lo más importante es que exista respeto entre el entrenador y los jugadores y yo creo que eso es una premisa que él siempre ha tenido. E, si dice di Rafa, per i risultati che ha ottenuto, che è un esperto delle partite andata e ritorno, ida e vuelta. E con lui hai vinto una Coppa UEFA, una Supercoppa. E in che modo preparava questo tipo di partite? Él es muy metódico, o sea, él lo tiene todo controlado. Él, bueno, pues si tenemos a un equipo importante la semana que viene o dentro de 2 semanas, pues él ya lo ha visto, sabe cómo juega. Entonces, él, sobre todo, es un estratega muy bueno, sabe cómo jugar, sabe cómo contrarrestar y cómo hacer más daño al equipo rival sacando las virtudes del equipo. Y en ese sentido, yo creo que los partidos de ida y vuelta le benefician mucho porque, bueno, él tiene tiempo para estudiar, siempre tiene un partido de vuelta para poder corregir errores, y en ese sentido, creo que es correcto. La partita in cui che ricordi con più affetto, con più gioia è quella la partita che avete disputato a Montjuic contro l'Espagnol. E la tua prestazione in particolare, come andò? Para mí fue un partido especial, no solo por lo que significó, sino porque también fue una apuesta personal de Rafa conmigo en no cambiarme en el descanso, ¿no? Ah, sí. Sí, Cuéntanos. bueno, en nuestro equipo estaba Pablo Aimar y en ese momento jugamos ambos, él y yo, en punta. Y él decide cambiarlo a él y dejarme a mí en el campo. Entonces, al final, para mí significó mucho a nivel de confianza, porque el dejarme en el campo y el demostrarme esa confianza en un momento tan complicado de su carrera, creo que fue una muestra que yo estaré eternamente agradecido. Rafa è sempre riuscito a tirare fuori il meglio di te. Secondo te, come ci è riuscito? Yo creo que cada entrenador tiene su forma de ver las cosas y su forma de tratar y de saber gestionar las cosas que pasan y suceden en el equipo, ¿no? Entonces, cada uno tiene su forma de ser, cada uno tiene su manera de hacer las cosas. Entonces, yo creo que todos los que en un futuro podamos ser entrenadores, ya lo hemos tenido a Rafa, tendremos una referencia por lo que ha marcado y por la forma que él ha tenido de hacer las cosas tanto dentro como fuera del campo. Continui a sentire Rafa, ogni tanto vi sentite, vi mandate qualche messaggio. Sí, yo o sea, mantengo relación con él hace mucho tiempo, muchos años, y bueno, no es cierto que hablemos todas las semanas, pero sí que, bueno, una o 2 veces al año solemos intercambiarnos mensajes, algún email. Entonces, bueno, es una forma de estar en contacto, tanto por mi parte como por la suya, y al final en el fútbol hay que tener amigos, y yo creo que después de lo que Claro. vivimos con él, yo creo que todos tendremos que, como mínimo, tener que agradecerle en algún momento de nuestra vida lo que él hizo por nosotros. Mi puoi descrivere particolarmente i metodi di lavoro sul campo di Rafa Benitez? Sí, con nosotros y ahora creo que lo sigue utilizando. Él ha sido un fijo siempre del 4-4-1-1, ¿no? Él le gustaba mucho el jugar con 2 líneas muy juntas, la de defensa y el centro del campo. Y bueno, la primera línea de defensiva siempre ha sido los delanteros, los que empezaban a presionar tanto una banda como a otra. Y luego a él le gustaba mucho la rapidez en el contragolpe y cuando no se podía, pues tener bien la pelota, tratarla bien y tener sobre todo un centro del campo que fuese bueno a la hora de golpear en balones en largo para poder abrir mucho el campo. Qualche aneddoto tra te e Rafa. Sí, bueno, habla mucho de él el hecho de que
un día después de acabar y ser campeón de liga, ya estaba pensando en la temporada siguiente. Estaba gestionando el equipo, a quién quería fichar, a quién no. Entonces esto te viene a decir que al final, mientras nosotros estábamos disfrutando del éxito conseguido, él ya estaba pensando en el trabajo futuro que tenía por venir. Entonces esto es lo que te decía, que viene a reflejar el éxito y que no es por casualidad. Ha la possibilità di salutare Rafa. Rafa vedrà questa intervista. Che cosa gli vuoi dire? No, simplemente desearte, Rafa, toda la suerte del mundo. Tenemos contacto habitual, pero no, agradecerte lo que hiciste por nosotros y sobre todo la confianza que nos diste en Valencia, y desearte toda la suerte del mundo en tu carrera, que ojalá vengan muchos títulos y seguramente todo será muy merecido.